¿Qué tal estáis? Aunque a estas alturas de la película no deberíamos, no deberíamos sorprendernos, nos estamos encontrando con unos bailes de cifras eh, con respecto a lo que está sucediendo en Valencia, a las inundaciones, a la gota fría de Valencia, que son tremendas, tremendas. Me están llamando muchísimo la atención. Para empezar, lo que, lo que más nos temíamos todos que que era aquello del parque, perdón, del parque, del centro comercial Bonaire, del famoso parking del centro comercial Bonaire. Se nos ha dicho eh, que, que no había ninguna víctima, que ya estaba casi todo drenado y no había ninguna víctima. Bueno, yo hice unas llamadas ayer y no es esa la información que me dieron. La información que se me dio por gente de mucha confianza y, y que está muy metida en el asunto fue todo lo contrario, que había 51 víctimas. Y que no estaba el parking drenado al completo porque las bombas de drenaje se atascaban continuamente con pues, matorral suciedad barro etcétera etcétera y cada poco tenían que parar el drenaje. Más me llegaron a decir que se había expulsado de allí a, a la guardia civil y que solo estaba la policía nacional. Eso es lo que me han dicho. Por otro lado circulan vídeos que demuestran que algo raro ha pasado, que mosca más pesada ha pasado en, en Valencia con, con, el, con el centro comercial este. Pero es que hay otra cosa que más me ha llamado la atención, que me ha llamado mucho más la atención todavía. En los medios de comunicación ya no sacan cifras de muertes. Solamente he encontrado esto en el mundo. Yo había visto 217 fallecidos. Nos dicen ahora que hay eh, 211. Baile de cifras. Perdón, 211 fallecidos, si he dicho bien. Antes nos habían dicho que 217, una cosa así, creo recordar. Pero es que lo que más me llama la atención son lo de los desaparecidos. 89 casos de desaparecidos. Empezamos con 2.000. Ahora, si buscáis en la prensa, no encontraréis los datos de 2.000 por ningún sitio. Y yo le he preguntado al ChatGPT. Y en el ChatGPT se me ha dicho que efectivamente. Habido, había habido 2.000 desaparecidos y ahora, eh, ahora ya no están esos desaparecidos, ahora hay bastantes menos. Una cosa mmm, inaudita, tremenda. De repente han aparecido esas. Mira, me contesta el chat GPT. Durante la DANA que azotó la comunidad valenciana a finales de octubre de 2024, se registraron más de 1.900 personas reportadas como desaparecidas en primer momento. Estos datos se obtuvieron a través del teléfono de emergencia 112 habilitado para recibir informes de familiares que no lograban contactar con sus seres queridos en medio de la catástrofe. Con el avance de las labores de rescate, muchas de estas personas fueron localizadas, reduciendo la cifra inicial de desaparecidos. La tragedia dejó también 200 víctimas mortales confirmadas y varias zonas aún bajo condiciones difíciles para los equipos de rescate que dificultan la identificación de cuerpos y la asistencia médica en áreas saturadas. Pero si es que si vamos a buscar eh, los comentarios eh, de redes sociales como Twitter, y pones la búsqueda, eh, pones simplemente 2.000 desaparecidos. Es un cementerio, te encuentras con tweets de hace 42 minutos. Es un cementerio y nos están engañando los medios. ¿Dónde están los de 2.000 desaparecidos? Hace una hora. Hablaban de hasta 2.000 desaparecidos. Era el lugar perfecto para que estuviesen muchos ahí. Afortunadamente, los desaparecidos parece que son mucho menos de 90. O sea, hemos pasado de 2.000 a 90. Muy raro me resulta esto. Los desaparecidos en Valencia han pasado dos horas. De ser aproximadamente 2.089, los datos de los fallecidos siguen estancados. Mientras tanto, Marlaska en Telecinco dice que se enviaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Ejército desde el minuto cero. Mentiras y más mentiras apoyadas por los mercenarios desinformativos. Pues, aquí contesta uno. Pues no lo sé, pero si había casi 2.000 desaparecidos, tampoco han dicho que los hayan encontrado. No es que ahora dicen que hay 90. Los que llevan a estas especulaciones y posibles bulos son las autoridades. Si se hiciera el listado de todos los desaparecidos, la gente sabría a qué atenerse. Pero claro, si dicen que hay 2.000 desaparecidos, el domingo no sale ni un político vivo. Piensa un poquito. Si con 200 muertos a las autoridades de Paiporta las recibieron entre insultos y lanzamiento de barro, imagina si al final son 2.000 o más. Ya hay como mínimo esa cifra de desaparecidos. Los dos partidos que gobiernan España y Valencia se juegan todo. Creo que hay, no hay 2.000 desaparecidos como se llegó a decir, pero sí que rondan los 700, 800 y tras una semana sí es preocupante. Fijaos, 2.000 desaparecidos. Yo aquí le he contestado a uno. Claro, los 2.000 desaparecidos son culpa nuestra porque me han atacado, se me ha insultado por poner los datos que se me han ofrecido del centro comercial este, este buen Aire. He sido insultado. Parece que yo puedo tener algún interés especial en que haya más muertos, cuando todo lo contrario. No tengo el más mínimo interés en que hayas muertos. Yo no soy ningún político, yo no soy, no formo parte del Estado, yo no quiero que a la gente le vaya mal, yo quiero que a la gente le vaya mal, lo mejor posible y que desde luego no haya muertos. Y que en casos como el que ha sucedido se nos hable, hable claro, se nos diga la verdad y, sobre todo, y lo más importante, se ayude a la gente. Aquí ahora uno contesta: pues ahora hay 89 desaparecidos de los cuales 62 son muertos sin identificar. O sea, han bajado de 2.000 a 20 desaparecidos. La noticia, si es verdad, sería muy buena. ¿Será verdad? Hombre, es que es raro. Aquí dicen, ¿quieres decir que han pasado? A decir que había 2.000 desaparecidos acá ahora dicen que hay 89. Han aparecido 1.911 personas en un día que se quedaron en un garaje una semana. Desde el principio había más de 2.000 20 desaparecidos, pero dirán esa cifra para maquillar un poco. Entonces... ¿Cómo es posible que hayamos pasado de 2.000 desaparecidos a 90? Es que son tan burdas las mentiras y esto es lo que ocurre cuando no se habla claro desde un principio, cuando no interesa, cuando políticamente no interesa hablar claro desde un principio. Manipulan las cifras, manipulan todo, mienten en todo. Y por supuesto... Lo vuelvo a recordar, yo no me juego nada políticamente, no tengo el más mínimo, el más mínimo interés en que haya más muertes, todo lo contrario. Me gustaría que estuviera allí el ejército, eh, la policía, la guardia civil ayudando, protección civil, Cruz Roja ayudando a, a los valencianos que lo están pasando fatal. Pero en la realidad es que lo único que hay son voluntarios que está la gente ayudando. Eso es lo que me gustaría. Y hasta en eso, hasta en eso están manipulando y están mintiendo. Hay por ahí una intervención, del creo que es del director general de la policía, que es para flipar. Y además no tenemos, no tenemos más que ver, Perdón, me he equivocado de pantalla, no es esta, no tenemos más que ver la, las, los testimonios de la gente que lo está pasando mal. Fijaos lo que dice el director general de la policía, como si los valencianos nos estuvieran mintiendo. Auxiliar para. La primera consideración que quiero hacerles es que la Policía Nacional reaccionó de manera inmediata desde el primer día. Desde el primer momento, ya el día 30 de octubre, el director adjunto operativo de la Policía Nacional se trasladó a Valencia. Para supervisar el trabajo de los 1.800 policías nacionales que se desplegaron inicialmente en la zona afectada por la DANA. Digo desde el primer momento porque son policías nacionales que están destinados en Valencia. O sea, dice, se desplegaron 1.800 policías nacionales, pero después dice, bueno, pero son los policías que, está, que están en Valencia, en la provincia de Valencia. En fin, es surrealista. Y por tanto. Desde el momento cero, la Policía Nacional estuvo activada para auxiliar, para ayudar y para proporcionar seguridad. Eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta este. Pero la realidad es que todavía hay quejas de que eso no es cierto. No hay más que, repito, no hay más que ver testimonios. Está inundado Twitter de vídeos, están inundadas las redes sociales de vídeos que demuestran y que denuncian lo contrario. Además, son vídeos importantísimos, porque lo importante aquí no es lo que digan los medios de comunicación mentirosos y manipuladores. Lo importante aquí es lo que diga la gente, la que lo está sufriendo en primera persona. Más fiable la gente que lo está sufriendo en primera persona, infinitamente más que cualquier medio de, manip de manipulación vendido.